Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Bueno, estamos nuevamente aquí con nuestra amiga Yanay, todos los viernes. Buenas tardes a todos los que están del otro lado, especialmente acá Nico, ¿quién? Que está en el control. Sí, Juan. Juan. Bueno, Juan, me confundo. Siempre lo va cambiando los nombres. Quédese bueno, tranquila. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Bien? Bien, 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 tranquilito. Yo, bueno, ¿usted? Vine la trajo con unos, la lluvia. Minutos para atrás, pero usted vio que yo vengo. Sí, ahí está presente. Aparte, la gente ya me estaba preguntando, ¿qué pasa con Yanay? Sí, ¿qué pasa con Yanay? A mí me están escribiendo, Yanay, las tres cartitas, pero yo vengo. Y hoy especialmente para estar del otro lado. La escoba con canoa. Eso sí, que la escoba con canoa. La escoba con canoa. No me estás... Acá está. Me alegro que estén todos muy bien. Sí, la verdad que sí. Más de uno debe estar haciendo tortas fritas. Qué lindo, si nos sorprenden, nos traen acá al canal. Tome esto para Yanay. Ahí va a estar más. Ahí va a estar más contenta, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿cómo anduvo la semana? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Peleándola como todos, estaba, ¿me entiendes? Con estos cambios de fase. Menos mal que todavía no hemos llegado a ninguna fase alguna, pero la gente con los contagios, con todo eso, tienen la ese gente, miedo. La gente, el gran miedo es el no poder trabajar. Claro, después hay muchos que se va a escuchar quejándose que por qué se puede circular caminando y no en auto, que lo mismo, que esto, que el otro. Pero bueno, también un poquito de paciencia y de comprensión, que la persona que está a cargo de nosotros lo que quiere es que no salgamos. Por eso. Y que no es el único país. Porque hay mucha gente que no lo razona y está quejándose, pero por qué, qué tiene que ver el auto, que no, gente, razonen. La idea es que no salgamos, que nos quedemos en casa, ¿sí? Que todos podamos trabajar, que no tengan que seguir cerrando, ¿no? Volviendo sí, la verdad que sí, para que no se corte el laburo también. Para que también todo el mundo pueda trabajar, porque todos los trabajos son esenciales, ¿sí? Sí. E importantes para cada uno. Aparte de eso, Yanay, no se olvide que es muy importante... cuidarse, porque esta cepa va por todo, ¿me entiendes? No tiene edades. Antes decíamos, no, la tercera edad, y bueno, sí, porque le tocaba la tercera edad. Ahora de 50 para abajo. Exactamente, exactamente. Hay que cuidarse. Bueno, mucha gente es la que está del otro lado, le mandamos un beso enorme a todas ellas que están ahí, y les comento que, bueno, nos pidieron un ritual, que es el tan pedido, que es para calmar, para apaciguar a una persona nerviosa, agresiva, una persona que no comprende, que habla a los gritos. ¿Me explico? Eso pasa en todos lados. Sí, hay que estar más apaciguado. No y más solamente tranquilo en un hogar, sino pasan también en situaciones laborales, situaciones en donde una persona no sabe expresarse. ¿Y por qué no sabe expresarse? Porque no está en paz consigo misma. Entonces, ¿qué busca una persona que no está en paz consigo misma? Herir al otro. Hacerlo sentir mal. Atacarlo. Hacerle la vida imposible. Entonces yo me voy a encargar que esto no suceda. ¿Cómo está? Está bien, está bien. Eso bueno, es muy importante. Como todas las semanas, traje un repasito de los horóscopos semanales, que todos me lo están pidiendo también. Así que si quiere, pasamos. Vamos a la rueda. A la rueda. Famosa, astrológica, que le llamamos. Astrológica. Ahí estamos. Horóscopo predicción semanal, como siempre decimos, a través de Café Tarot Yanay, aquí por Ver TV, todos los viernes. Un espectáculo. De viernes a viernes, para que se entienda. Es una semanita, ¿sí? Vamos a pasar con el primer signo, a ver qué dicen los astros para este primer signo, que es Aries. Vamos con Aries, atento todos los arianos del otro lado, a ver cómo le viene este viernes, de viernes a viernes, a prestar mucha atención esta semana, cómo vienen los arianos.
a ahí todos los amigos que están del otro lado, que siempre dice, bueno, vamos a ver, Yanay, con qué nos sorprende esta semana. Hay mucha gente, cómo de viene Aries, lo laboral, cómo viene lo personal, cómo viene todo. Todo. Las finanzas, la finanza. Salud. Sí, es lo que más le preocupa, lo económico, a la gente. Sí. Llegar a fin de mes es lo que más le preocupa. Tal cual, ¿cómo? A fin de mes, para... que no decaigan las ventas, los trabajos, sí, los negocios. Sí, 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 sí. Sí, como... nadie se quiere quedar sin trabajo. Usted imagínese, si usted no llega a fin de mes, no, no puede cambiarse una indumentaria nueva, no puede apostar por ese negocio que no está vendiendo. No vive directamente. Entonces, no una paga cadena. Las cuentas. Es una cadena esto. La realidad es esa. Así que perfecto, hay que. Vamos con Aries. Pelearla. Vamos con los arianos. Aries, a ver qué te dice esta semana la rueda. Esta semana, Aries, vas a estar disfrutando de reuniones con seres queridos. Alguien necesita de tu ayuda, te van a pedir un préstamo de dinero, vas a estar solucionando algunos problemas económicos y en la pareja surge una situación que te va a causar decepción. Lo vas a tomar muy tranquilo, ¿sí? Un consejito, tratar de no tapar el sol con un dedo y tomar una decisión, aunque sea la de dar punto final a la relación, ¿sí? Aries, no descuides tu salud, en especial la parte de órganos genitales y migrañas nocturnas. Estamos, vamos rapidito con Tauro. Ahí los vamos con los taurinos. Vamos a ver cómo le pinta este viernes hasta el próximo viernes, hasta la próxima. Tauro, salida. Querido, esta semana te dice que estuviste confiando demasiado en personas que no debías. Conseguís ayuda económica de parte de un familiar. En el trabajo estás demostrando toda tu profesionalidad y una persona de mayor jerarquía que vos necesita que le resuelvas un problema. En el amor no irá muy bien. Sentirás muchos celos muy desgastantes, pero son solo producto de tu imaginación. Se posterga algo planeado por cuestiones de dinero. Llega un nuevo amor y un consejito, no hables con desconocidos de temas íntimos. En la salud es necesario una rutina de ejercicios y una buena alimentación. Vamos muy bien con Géminis. Géminis, muchos Géminis de este lado. Con los geminianos. Ay, Géminis, esta semana, Géminis, vas a estar con un poco de insatisfacción en lo que es la pareja. Debes hablar un poquito más, expresarte y compartir más momentos juntos. En el plano laboral necesitas ayuda y estás con ganas de cambiar de trabajo. Aparece un nuevo amor y estás deseando conocerlo sin importar nada, Géminis. En la salud tenés que tener cuidado con tomar suplementos energizantes, ¿sí? Necesitas descansar la cabeza y se te recomienda que camines, que dediques un tiempo a tu cuerpo con algún ejercicio o alguna actividad. Vamos con Cáncer. El cangrejito. Vamos con los cancerianos a ver cómo viene esta semana, que es algo muy importante para la gente que está del otro lado. Perfecto. Cáncer. Venís pensando que todos los demás están actuando mal, pero también tenés que evaluar si no sos vos el que está cometiendo errores. No hagas ver a tu pareja los errores, eso puede desgastar muchísimo. Un gasto imprevisto te surge estos días, una persona se ha fijado en ti y no la ha llevado en cuenta. Será muy buena semana en lo que es laboral. Y si estás sin trabajo, no te desanimes, vienen muy buenas noticias. En el amor se te ve ansioso y a la espera de respuesta. Te frustras de una relación reciente y en la pareja notarás que tu pareja se siente insegura. La salud, debes tomar más agua y hidratarte un poquito más. Vamos con Leo. Vamos con los leoninos, vamos a ver cómo viene, porque la verdad cómo viene la gente de Leo, todos los amigos que tenemos ahí del otro lado. Y perfecto, me parece el que tenemos, el dire ahí. Ajá, también está, ¿no es cierto? Levanta el pulgar. El director es de Leo. Es de Leo, así que vamos con Leo. Leo,
vas a notar que los demás se están metiendo mucho y dando opiniones sobre tu vida. Debes llevar en cuenta que no siempre tienes la razón. Debes pagar un dinero deudado y trata de cumplir. Esta semana estarás muy impaciente e impulsivo. Tener cuidado con tomar decisiones que te puedas arrepentir. Debes tratar tu ansiedad y no ser tan agresivo. En la pareja estás descuidando mucho y haciéndola sufrir. Estás descuidando la intimidad. Debes evaluar bien la gente que te rodea y se te verá con mucho dolor de cabeza, que si no cesa debes consultar a un médico. Vamos con Virgo. Prestar atención. Sí, vamos con Virgo. Vamos con la gente virginiana. Cuando un dolor no pasa, hay que consultar a un médico. No nos tenemos que quedar con que ya se va a pasar. ¡Vamos con Virgo! Virgo, esta semana te estás sintiendo bastante incompleto. La paciencia te ayuda a esperar algo que es muy importante para tu vida y requiere de un tiempo de espera. En el amor no será muy buena semana. Estarás dando perdida la relación y estarás evaluando sobre separarte. Debes reflexionar y si es conveniente discutir y aguantar. Las faltas de respeto te hacen querer tirar todo. Te hacen una propuesta de negocio que no es muy conveniente. En el amor debes mostrar disposición a conocer nuevas personas. En la salud, dolor de vista, así que tratar de descansar un poquito más. Vamos con Libra. Menos el celular, hay veces me dicen, o la compu, como para decía descansar. La doctora. Sí, como decía la psicóloga. La psicóloga. Vamos con Libra. Libra, esta semana vienen momentos de buenas noticias, de alegría, y recibes una noticia de un ser querido que te pondrá un poquito triste. Estarás sintiendo arrepentimiento por haber peleado con un familiar. En el trabajo verás situación de crisis. Te ofrecen una responsabilidad mayor que podrás manejar muy bien. Tu compañero sentimental te va a hablar de formalidades. Una persona que se fijó en ti se cansa de esperarte. Debes fijarte más las intenciones de las personas de tu entorno. No debes caer en depresión por las cosas que se frustran. A prestar mucha atención, como siempre decimos. ¡Vamos con Escorpio! Vamos ahora con la gente, los escorpianos. ¿Cómo le va a ir de este viernes al próximo viernes? Escorpio, necesitas un consejo para resolver algo que solo no puedes. Si tenés hijos, debes imponer una regla de convivencia. No estás pasando un buen momento. En la finanza llega un dinero que utilizarás para pagos, ¿sí? Crecerás bastante en lo laboral. En el amor vas a estar sintiendo que necesitas algo más que sexo. Pensarás en una relación más segura, más estable. Sentirás que tu pareja dedica mucho tiempo al trabajo y que te está dejando como segunda opción. Aparece un amor del pasado, Escorpio, y un consejito, debes mirar más tu imagen personal, arreglarte para sentirte mejor contigo mismo. Es algo muy importante eso. Como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan, eso mismo. ¡Vamos sí. con Sagitario! Vamos con los sagitarianos, vamos a ver qué le pinta esta semana también. Sí, vamos a ver. Sagitario, debes saber que un amor que creías imposible se comienza a forjar de a poquito. Tendrás armonía en las relaciones sociales. Estarás solucionando problemas laborales. Estarás viendo de modernizar tu negocio o ambiente laboral o cambiar de rubro. En la pareja sientes un poco de aburrimiento y vas a querer encender un poco la chispa de la pasión y salir de la rutina. Verás interés de una persona de poder. Un amor del pasado se acerca, se te recomienda distanciarte de esa persona. En la salud debes dejar un poco la TV, el informativo, porque eso no te está haciendo bien. Vamos con Capricornio. Vamos con la gente de Capri, como siempre decimos, a ver cómo le pinta esta semana. Capricornio, esta semana estás pasando por un momento muy difícil en la familia. Tienes la oportunidad de conocer gente nueva en el trabajo. Debes actuar con calma y podrás tener una nueva compañía.
eso te puede producir un poquito de celos en lo laboral. ¿Estamos? Puedes tener una compañía laboral nueva. En la pareja no pasarás un buen momento. Se ve la indiferencia entre ambos. No trates de manipular a tu pareja con acciones que acobardan su libertad. ¿Estamos, Capricornio? Vamos con Acuario. Vamos con los acuarianos. Vamos a ver qué le pinta de viernes a viernes. Tal cual. Acuario. Un amigo del pasado te busca y será un grato momento. Sentirás traición en la pareja y remueves sentimientos malos. Debes estar muy atento a una persona que quiere hacer negocios contigo, pero es una persona oscura. Tu pareja te manifiesta el deseo de terminar la relación y otros hablarán de forma profunda viendo las cosas que se pueden arreglar. En la salud, debes decir la verdad sobre algo que guardas en tu corazón. La salud se recomienda tomar lácteos, leche para refortalecer los huesos. Una persona importante para tu vida te pide ayuda y un consejo. Así que dáselo, Acuario. Vamos con Piscis. A prestar mucha atención cuando piden ayuda. Exacto. La verdad. Piscis, esta semana Piscis será una semana agradable y divertida. Un amor del pasado reaparece. La pareja estará muy estable. No la desatiendas. Estás muy expresivo. En el trabajo tienes que defender un poco más tus intereses, pero con respeto. Estarás con miedos por cambios económicos, pero deberás adaptarte a ellos. Algunos problemas causan un poco de mal humor. En la salud comenzarás a pagar con tu comportamiento alimenticio. Tu cuerpo quienes paga. No dejes que tu cuerpo te pase factura. Debes vencer las adversidades en lo laboral y no mostrar vulnerabilidad. ¿Estamos, Piscis? Bueno, y así es lo que ha pasado. Así vamos cerrando la ruedita, la rueda astrológica. Sí, la verdad. Perfecto. Que sí. Muy lindo, muy atento. Sí. Muchos que están del otro lado le prestan mucha atención todos los viernes. Bueno. Ahora pasamos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire que lo del viernes pasado fue muy, muy, muy... No, prefiero callarme. Frotate, porque frotate. Fue muy, muy hablado. Lo del huevo. Sí. Me dice un almacenero, yo no sé si será que estaban mirando Yanay, pero acá me aumentó la venta de huevos. Vamos, huevos para toda la familia. Familia sí. Numerosa lleva más de una docena. Claro. Bueno. Sería que estaban practicando para ver si le daba resultado una vez por todas, ¿no es cierto? Para sacar toda esa mala onda. Todo. La verdad que sí. Sí. Y sobre todo el huevo era para sacar la mala onda acumulada en el aura. Sí. Lo que tenemos hoy es un ritual para calmar. Eso es muy importante, ¿eh? Ya va a salir alguien con un... Tal que hay otro. Cual. Tal cual. Tenemos un ritual para calmar, para que para las personas que son agresivas, las personas que buscan dañar a los demás. No solamente verbales, sino que van a mano. Tal cual. Yeah. También hay personas mal contestadoras, no agresivas, pero mal contestadoras. Hay personas que le das una opinión, le cae mal y te tratan mal. Hay personas que no les puedes dar un consejo, no puedes nada. Y hay gente que convive con gente, así que es lo peor. Sí. Así que traemos un ritual para calmar los nervios. Todos los nervios. Para calmar todos los nervios, diga. Tal cual, los nervios. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Son unos materiales muy sencillos que todos podemos tener en casa. Ahí tenemos. Bueno, ritual para calmar a la persona, dice, a una persona. Bueno, materiales, ahí estamos viendo, hay que calmarse, dice, arroz puede ser, si no leo mal, frasco con tapa de vidrio y también papel con el nombre azúcar, eso mismo te iba a decir, y canela, que es algo muy importante, porque con el no mirábamos abajo lo que decía, azúcar y canela. Algo muy, como siempre decimos, muy básico y prestar mucha, sí, mucha atención. Y en el papelito va a ir escrito el nombre de la persona que vos querés calmar. Así que el primer paso va a ser que tomamos el frasco con tapa, ¿sí? Nos aseguramos que tenga su tapa, que cierre hermético,
y vamos a escribir en un papel el nombre de la persona que queremos amansar, que queremos calmar, que se tiene que mostrar más humilde, responder con respeto. ¿Es o no es? Lo vamos a meter adentro del frasquito. ¿Estamos? Tenemos el papel dentro del frasquito. Hay que calmar a mucho, ahí no va a alcanzar. Usted se canta de la risa. Es que me llama la atención porque imagínese que hay que calmar, no necesita ese frasco, necesita un... ¿Me entiende? Pero bueno. Un envase más grande. Sobre el papel que metimos en el frasco vamos a volcar una poca de azúcar. Estamos como la que volqué yo. ¿Sí? Lo vamos a rozar, que frote muy bien. Vamos a agarrar la canela y vamos a espolvorear sobre el azúcar y el papel. Bien dulce, bien calmo, bien que apacigüe. ¿Estamos? Tenemos el papel, tenemos azúcar, tenemos canela. Vamos a sacudir el frasco pensando lo que queremos con esta persona. ¿Qué queremos con esta persona? Que sea que más se calmo, calme, que sea respetuoso, ¿sí? Que no sea agresivo al momento de contestar o de compartir o de trabajar o lo que sea, ¿sí? Es calma, queremos verlo en calma, que baje los... decibeles, como dicen. Que también le damos la orden. Vos, fulanito de tal, ahora en más vas a estar calmado, calmado. Fulano, ¿sí? Fulano. Fulano, fulana, fulanita, quien sea, porque esto se hace para cualquier tipo de persona. Una vez que sacudimos el frasco, deseando lo que queremos para con esta persona, vamos a echar arroz arriba. Una vez que está adentro el arroz, no se agita más el frasco, se tapa. Vamos a ir junto a nuestra velita, vamos a imponer manos, vamos a darle toda la presencia a nuestro frasco y ahora sí, vamos a dar la orden. Fulanito de tal, yo te ordeno que te calmes, que seas una persona respetuosa, que seas una persona considerada, que seas una persona comprensiva, ¿sí? Que no le faltes más el respeto ni a mí ni a nadie, que no humilles a nadie. Yo te doy la orden que te calme. Fulano de tal, te vas a calmar. Fulano de tal, te vas a calmar. Fulano de tal, te vas a calmar. Una vez hecho el ritual, lo vamos a introducir en dónde? En el congelador. Lo vamos a meter al congelador, así como está. Y cuando la persona empieza a cambiar sus actitudes para con nosotros o para con el resto, que ustedes lo vean que es una persona que ya no se porta mal, que ya no responde mal, ahí nos quitamos de discernirlo. Estamos, lo liberamos. Mientras tanto, va a pagar con arrepentimiento. Estar muy atento a eso porque lamentablemente se ve mucho en la calle también gente agresiva. Exacto. Que se tratan mal entre ellos. En el trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela, en todos lados. En la escuela, lados. Sí, en todos lados. En todos lados. Hoy sea en día de un superior a un alumno o de un alumno al superior o de un familiar, siempre paga el pacto uno. Y no es así, porque si vos tenés un problema, si vos estás nervioso, no te lo agarres con el primero que te cruce. Y menos más vale con el hablarlo. Que está en tu casa esperándote. Claro, más vale hablarlo. Hablar, expresarse mejor, sí. Pedir las cosas de buena forma. Porque a veces puede estar pasando un mal momento esa persona también, o ella o él, o hasta un chico, y no se anima a hablarlo. ¿Me entendés? Y se encierra en su entorno y es agresivo hacia las otras personas. Manifiesta con agresión. Sí. No solamente que manifiesta con agresión, también esto conlleva a que esa persona, en dos minutos que esté sola con una crisis, puede cometer un error grandísimo. Con un mal golpe, dañar feo a una persona, a otra persona. O autodañarse.
estamos viviendo en una sociedad terrible. Sí. Donde hacer daño es lo más barato que hay. Así que a calmar esa persona, la vas a dejar en el freezer hasta que esa persona cambie. Y no le tengas lástima. Cuando esa persona esté triste, que esté decaída, no le tengas lástima. Porque cuando él está con ira, no te tiene lástima a vos. Claro. Claro, es una trabajo con muchos casos de violencia. Es una forma de que se apacigüe y cambie como debe ser. Tal cual. Bueno, esto fue el... Es volvelo, realmente efectivo. Acá te pones. Volvelo a repetir para notar. Bueno, no, mira, queda, si queda, no, decirle que queda publicado, que queda después publicado. Puede ver. Sí, 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 sí. Porque sí. Vos seguís en la página de Ver TV, claro, y ahí se queda publicado en mi Facebook. Ya, claro, en su Facebook terapéutico. También. Y en todo lo que lo van compartiendo. Quédese bien tranquilo. Tal cual. Bueno, esta vez van a ir por la canela, por el arroz. La semana pasada iban todos por las huevos. Todos frotando el huevo. ¿Qué va a hacer? No, uno se ríe, pero la gente busca todo para estar de la mejor armonía en la casa, sentirse un poco mejor, ¿no? Cambiar la vibra, que haya otro clima, una vibra, ¿no? Le voy a hacer una pregunta, porque mucha gente me pregunta en la calle, así sea a través del barbijo, siempre te está preguntando una cosa u otra. Los colores. La próxima semana, los colores que cada persona Vamos a traer para hablar de colores. Y la famosa pulserita roja, si es verdad que saca. Sí, que es verdad. Porque saca, lo están viendo. Anula todo. A nivel internacional. Vamos a hablar de los colores, si quieren también hablamos de los colores de las velas, claro. Porque mucha gente practica con velas. Por ejemplo, en este caso nosotros transmutamos con la vela violeta, así que vamos a hablar de los colores de las velas, si le parece. ¿Sabe lo que me dicen? Que hacen zapping y están viendo a mucha gente conocida con la pulserita roja frente a una cámara. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La gente hoy, como fe social, quiere creer en una protección para portar, para llevar con uno al trabajo, a la calle, a donde sea. Y la mayoría está con la pulserita deportista, roja, con el ojito turco, deportista, todos. Sí, sí, sí. Hay envidia en todos lados, no solamente en el deporte. Sí, sí. La pulserita roja la porta mucha gente con el ojito turco, o muchos en otros casos, como hago yo, la pulserita violeta, que es la transmutación. Ya vamos a hablar de esos amuletos que a usted le gustan. Está bueno, el próximo viernes. No, y aparte te lo preguntan, ya que estás, dice, con Yanay, me pregunta por qué los colores, te veo a vos, dice, con la pulsera roja, mucha gente conocida, vemos que están cada vez más deportistas. ¿Por qué se usa la mano izquierda? Porque es la mano del corazón, por donde entran las malas energías. Vibra. Entonces, para anular, precisa. Claro. Bueno, ya algo, por lo menos, como se dice... Todo se pone en la pulserita roja, la mano izquierda, tobillo izquierdo, como les guste. Está bien, está bien. Ahí le están preguntando, mire. Es importante que la próxima semana, ahí le mandan, de las pulseritas y cuáles son los colores de cada horóscopo. Vamos a hablar un poquito, un amuleto para cada uno, un colorcito, El ojo indica mucho, ¿no es cierto? También es un rechaza, anula, como dice usted, repele. Sí, eso es muy importante. Los comerciantes lo están usando. Es indicado en el comercio, a la entrada, que vean el ojo turco. Mire que la están mirando, le digo, calle Maipú, San Martín. Tengo muchísimos amuletos, muchísimos modos de protección para todo lo que es negocios. Así que viernes a viernes vamos a ir haciendo uno distinto para que está bien. Aparte ayuda a mucha gente en tiempos de pandemia, no solamente para la casa, sino también para el comerciante que en este momento necesita vender. Saumerio también es importante, ¿no es cierto? Saumeriar la casa. Comercio. Yo soy más partidaria del quemar hierba fresca, pero está bueno. ¿Sí? Cuando uno se siente mal, que hay personas que se sienten mal continuamente, el dolor de cabeza en la casa, hay mala vibra, pero para esos días es conveniente poner una ramita de romero al lado de la cama, en la almohada o en el colchón donde uno duerme, dormir aspirando ese olor una confortable. Una ramita de romero. Romero. No, se lo hago eso repetir relaja, para la gente que está del además otro lado. De que barre con la mala vibra, relaja, distensión.
Claro, ¿eh? Porque hay personas que te dicen, ay, vos no sabés que me levanto de la cama, no, o no me puedo levantar. Tal cual. No me da gana, me siento chiquitito en la cama, no me da gana de nada, no me quiero levantar, no quiero arrancar. Así que bueno. Y se tiran a la cama. O han tenido un día feo, un día de mucho cansancio, o un día de mucha angustia, de mucha depresión, y al otro día se levantan con el cuerpo como si lo hubiera pasado por arriba un camión. ¿No? Y eso es toda la mala vibra. Fíjese la gente cómo está enviando mensajes. Hay muchas cosas, muchísimas cosas para trabajar con esto, con este tema. Muchas herramientas. Vamos a traer viernes a viernes, como le decía, algo diferente. Baños, caseritos que uno se puede hacer, aguas de descarga, baños relajantes. Vamos a trabajar con todo. En tiempo de estudiantes, no nos olvidemos también que a muchos chicos les cuesta hoy estudiar, la concentración y todo eso. También hay para los estudiantes. Hay para, para los estudiantes, la calma también. Sí. Hay mucha ansiedad en los estudiantes. Se ponen, arrancan a estudiar una cosa y se les va a la cabeza y dicen, no puedo, no me quiero presentar a rendir. Y no. Vamos a buscar la calma en este niño, ¿sí? Claro. En ese estudiante. Eso es para también alentar muchísimo. Bueno, nos vamos a la tanda publicitaria. Volvemos con las cartitas que están pidiendo ahí también. Claro, mucha gente y preguntan por las cintitas, los colores, para ayudar para el negocio, para vender más. Ahí me ponen para traer el atrae cliente. Vamos a hacer muchos atrae. Vamos a hacer. Eso es muy importante para la gente hoy que está del otro lado. El viernes que viene nos venimos con una profunda limpieza para negocios. Se viene con los colores, se viene con todo. Y un buen, vamos a traer unos buenos unos buenos talismanes de protección también. Sí. Porque la mala onda, así como hay escasez, abunda la mala onda. Sí, no me hable de eso, por favor. Soy fiel creyente que si hay mala onda, hay mala vibra, no arranca nada. No, hay querido. Que ser siempre positivo, lo principal. Positivo a barrer, desde sea con algo que haga sonido, con lo que sea, con un sahumerio, con una hierba. Vamos a hacer unas limpiezas. Famosos ruidos, llamadores, los ruidos, sirven esos para estar en los pasillos de la casa, ya sea que en las no puertas. Tenés nada, agarras un frasco, le pones unas monedas y empezás a hacer ruido. Y cortás, y corto. Agarro la tijera, en simbolismo de corte, corto con la envidia, corto con la mala onda, corto con gente que no quiero en mi negocio. Así. Está bien. Está bien. De una forma u otra... tenemos como para ayudar y sacar toda esa mala vibra. Mala vibra. Y siempre estar atento, como siempre decimos, tanto mujer como hombre, esa que te llega a tu casa y te dice, no, en eso no creo, no pongas sahumerio, nada, porque por detrás te viene con el regalo. Viene con el regalito. De la gente que menos esperás, es la que más te sorprende. Las más amistades, esas que decís, no, imposible, porque me quiero un montón. Hay que estar atento a todo en este mundo. Tómalo, déjalo. Yo soy... Abrir el paraguas antes que llueva. Yo soy muy mezquina. Sí, vos sos mi re mejor amigo, pero yo te cuento hasta ahí. Sí. Yo soy siempre es así. Una cosa muy rara. Hay que actuar así. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos al corte. Creo que ahí dimos unas ayuditas para la gente amiga ahí que está del otro lado. Ahí el vamos leonino, el viernes, pulgar ahí arriba. El viernes que viene vamos a venir con todo lo que es protección, talismán, amuleto atrae, amuleto rechaza, de anula, de corte. Vamos a dar una sacudida a esos negocios para que puedan trabajar todo. La verdad que sí, que es algo muy importante. Me saben llamar. Vení, hace algo, un ritual, prende. Voy, a lo mejor... Pero la gente está usando muchísimo todo lo que es sahumerio, todo eso, en diferentes comercios cuando uno hace los recorridos y la siguen a usted. Me dicen a mí, los viernes, Andy, acá estás vos y está, dice Yanay. Bueno, vamos a una tandita, si hacemos una tandita que vamos nos está, a la mire la gente. Ahí está la gente, por del favor. Otro lado. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilright, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina,
Diego de Alvear, en Córdoba. Arias, en Buenos Aires. Arribeños, General Arenales. Ascensión, La Angelita. Ferré, Trinidad. Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 GB en internet. Venado Visión la tiene. Flash Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462-421-620, 421-602. El Gobierno de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina acuerdan un programa de financiamiento histórico para los que producen y para los que generan trabajo, donde se destinarán 26.500 millones de pesos para los santafesinos. Santa Fe Provincia. En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Si sos estudiante, docente o asistente escolar, viajás gratis. Boleto educativo gratuito. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-268573. Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Eten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913, teléfono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings, venta de pintura para mantenimiento industrial, pintura para el hogar y obra, revestimiento plástico, marcas exclusivas, Jafet, línea española al agua, WEG, pinturas para la industria, Anclafex, para hogar y obras,
12 de octubre 1961. Ruta 8, Casi Quintana. Teléfonos 3462-684250, 51, 52 y 54. Email industrialcoatings@powerbt.com.ar. Luis Bercesio, papelera, papeles, bolsas y cinta para regalos, envases descartables, etiquetadoras, polietileno en general, todo para el embalaje. Chacabuco 1649, teléfono 03462-426-318, Venado Tuerto. Luis Bercesio, papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.norortopediaycirugia.com.ar. Bueno, seguimos mientras Yanay ahí está anotando gente todavía que le está enviando seguidores por las tres cartitas. Bueno, empezamos porque así entregamos como corresponde. Jessica Villagra ahí le está enviando saluditos. Buenas tardes, Jessica, bendiciones. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Tres cartitas te regalo. No haga eso, señor director. Señor. Bien. Bueno, Jessica. Te veo con tonos de desgano, hay una mujer que no quiere tu presencia, ¿sí? Que te va a estar demostrando un poco de rechazo. Ahí está. Ahí estamos. Viene una situación de felicidad, de buena noticia, algo que estabas esperando hace rato que se te va a dar. Y viene reencuentro con una persona del pasado, pero en lo que es amistoso, ¿sí? No te emociones. Los vamos con Adri Sarria. Tres cartitas también pidió. Nos saludó primero y después tres cartitas. Adri, te regalo tres cartitas, como no. Viene una discusión, ¿sí? Con integrantes de la familia. Te lo vas a tomar con mucha tranquilidad, así todo. Pero mucha tristeza, muchos problemas con hijos que no se solucionan. Y es más de lo mismo. O sea, vas a tener que tomar una decisión más firme, más decidida, más fuerte. Vamos con Marta Isabel Peroni. La gente de Rufino, ¿cómo estás, Marta? Ahí estamos. ¿Cómo estás, Martita? La gente de Rufino, tres cartitas. Ahí está. Bien, Marta. Próximos días te veo con muchas dolencias corporales. Te veo con discusiones en el hogar que te van a llevar a un extremo de decir ya no me interesa más nada, no me importa más nada, que hagan lo que quieran. Bien, viene la llegada de un dinero, pero sobre todo vas a estar con mucho desgano y con el ojo clínico de una mujercita que va a estar ahí a tu pendiente viendo lo que haces, lo que no haces. Ahora los vamos con Soledad Gatica. Hola, Soledad, tres cartitas. Soledad Gatica, tres cartitas para Soledad. Bien, una situación de felicidad que hay que festejar próximos días. Estamos Soledad. Hay una situación con personas de la familia que vas a sentir traición, te van a mostrar enojo, desconformidad, la llegada de un dinero y un poquito de depresión a lo que va la semana. Los vamos ahora con Marcela Álvarez. Dale, dale, dale. Marcela Álvarez, tres cartitas para Marcela. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Bien, ansiedad, mucha ansiedad, una señorita a tu lado, prestando mucha atención de lo que te está sucediendo. Hay una señora madura que se te distancia con un tonito de ofensa. Hay una situación de amor muy correspondida, así que amor no te va a faltar, pero te veo con hilos de angustia.
los vamos con Cristina Rodríguez Bustamante. ¿Puede Perfecto, ser? Muchísimas gracias por estar del otro lado, así. Cristina. Bien, mucha recaída corporal, dolor, ¿sí? Situación agradable, reunión con integrantes de la familia. Hay una desilusión a próximos días, ¿sí? A tomarla con tranquilidad. Estamos, las desilusiones sirven para enseñanza. Vamos a esperar un ratito. Vamos con la gente de WhatsApp, que también nos sigue, bueno, nos manda. Que a Vamos usted le mandan, sí. Con Melina, que dice, soy del 31 de mayo. Bien, Meli. Veo mucha gente enojada con vos. Mucha gente enojada con vos. Te veo con sufrimiento estos días, con tristeza. Te veo desganada, te veo que no puedes dormir bien. Con un par de discusión ahí. Vamos, Meli, a cambiar el semblante. Vamos con Nora, que nos dice, tengo que visitar un oculista, así que vamos a ver cómo le va. Bien. Se va a discutir, Nora, cuando vuelvas al control con el oculista. Estamos, tenelo en cuenta. Trabajás mucho, 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 ¿sí? Te vas a... Sacando los temas médicos, te vas a enterar de chismes que está armando una señorita a tus espaldas. Tenelo en cuenta. Vamos con Emilio Sotelo, que está del otro lado, como todos los viernes. Claro, como siempre. Le mandamos un saludo enorme a Charles Fernández, que nos está del otro lado haciendo el aguante como todos los viernes. Saludos y bendiciones a Charles. Emilio, hay una situación que estás viendo que no avanza, no va para un lado ni para el otro. Estás ocultando situación de tristeza, de angustia, ¿sí? Problemas con un caballero joven a próximos días. Mucha angustia, Emilio. Estás sintiendo injusticia también. Mucha injusticia. Vamos con Silvia, que nos escribió al Messenger. Silvia. Silvia, situación agradable, amorosa, próximos días, el amor no te va a faltar, Silvia. Hay una situación que es de injusticia, que puede venir de la mano de una señora madura, desmate para morena, tenela en cuenta. Se va a hablar de viaje o de traslado o de una persona que viaje. Bien. Muy bien, vamos con la última, con Noemí Liliana, y le pedimos disculpas a las demás. Bien, vienen desilusiones a tus oídos. Hay mucha gente que está hablando de más, ¿sí? Viene una desilusión para vos. Viene un gasto imprevisto. Bien, la unión y la fortaleza de una persona que es un hijo. Vamos, tenés que ser fuerte y hacerle frente a todo tipo de adversidades. Como siempre, usted se va rápidamente porque tiene su gente también. Hoy estuvo atrasada, digamos la verdad, por la lluvia. Tal por cual, eso salió a las 3, sino ella 2 y media ya está aquí que para salir. Café. 14 y 30, perdónenme, 14 y 30. Bueno, les mando un beso enorme, enorme a todos y muchísimas gracias por estar como todos los viernes del otro lado. Y mil disculpas a las personas que no les pude cumplir hoy. El Nosotros próximo los viernes guardamos. Los anotamos. Sí. Sí. ¿Estamos? Quédese tranquila. Así que tengan un exitoso y bendecido fin de semana. Una producción de Multimedio GS.